Thank you, Jesus. Un aplauso a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Give it to the Lord tonight. Hallelujah. Exalta su nombre. Worship, praise the name of Jesus. Victoria, hallelujah. En el nombre que es sobre todo nombre. Sea su nombre alabado por su pueblo. Hallelujah. Por las aves, por los árboles. No se detenga, siga glorificando su nombre. Donde usted está ahí en su casa, en su auto. Aleluya, en su sala, donde esté en su patio. Exalte el nombre del Señor. Aleluya, sea el nombre de Dios alabado. Una pregunta, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha hecho un bien en este día? Un aplauso a la gloria de Dios. Exaltamos su nombre. Yes. Woo. El Salmo 13, y el verso 6 dice: en el nombre del Señor Jesús, para su honra y su gloria, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová, ¿por qué? Porque me ha hecho bien. Levante sus manos conmigo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Padre, te exaltamos a una en esta tarde, en esta noche. Te glorificamos. Cantaremos con júbilo, con pasión, con gratitud, bajo la unción, porque tú mereces ser alabado, mereces ser engrandecido por un pueblo agradecido. En el nombre de Jesucristo, exáltalo. Bendecimos tu nombre y te adoraremos de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Sea el nombre de Dios exaltado. Aleluya. Cristo es. Levanta tus manos. El centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre ha sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo, Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre ha sido y siempre serás tu Cristo. Cristo eres el centro.
Tú eres el centro, Jesús, aleluya. En totalidad a ti rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Cristo, y toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, allí estoy. Tómame. Totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en total a ti. Con su corazón dígale al Señor: rindo mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Señor, tus brazos, Cristo, y toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Tómame, Señor, tómame tus brazos. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya. Te amo. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Más dígale al Señor: te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro,
Aleluya, gloria a su nombre. Un aplauso al Señor porque Él vive y reina para siempre. Oh, yes, aleluya. Oh, santo Señor, gloria a tu santo nombre. Aleluya. Pueblo, 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 alábele porque Él vive. Amén. Aleluya. Vamos a continuar con lo que sigue, hermanos, y vamos a levantar la ofrenda, dándole gracias, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Van a pasar los gozofilacios. Y va a pasar ahorita nuestra hermana con la tarjeta también. El que los trajo, van a pasar los hermanos entre los pasillos, los que nos están viendo. Va a haber un link ahí en el, ahí oprímale y puede también participar de las bendiciones del Señor. Aleluya. Pueden dar sus diezmos, sus ofrendas hoy, dándole gracias, hermano, porque nos permitió tener, entrar a un año nuevo. Santo eres, que el Señor vive y reina. Pase lo que pase, Él aún sigue en su trono. A Él nadie lo quita, nadie lo mueve, nada. Él sigue siendo Dios. Ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Aleluya, siga adorando su nombre, dándole gracias. Oh sí, Señor Jesús. Si ya todos pasaron, vamos a levantar nuestras manos, hermanos, y vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Que Dios los bendiga, de donde, a donde van y de donde vienen. Amén, en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos una vez más delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, diciéndote que te amamos, Señor, porque hemos venido a adorarte, a alabarte, a traerte ofrendas, Señor, con el corazón. Bendice hoy este pueblo hermoso, Señor, este pueblo especial que usted sacó, Señor, de lo más vil, para poder, Señor, ser a usted glorificado. Bendiga hoy este día y nuestras ofrendas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Señor fuerte, hermanos.
Porque Él es el que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Y así para no perder más tiempo, hermanos, pueden abrir sus Biblias para continuar con el mensaje. En Proverbios 4, 20 al 22. Es hasta el 23, hermanos, disculpen. En el nombre de Jesús, cuando lo tengan, confirman con un amén. Amén. En el nombre de Jesucristo dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, ni se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a su cuerpo. El 23, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Amén, aleluya. El tema de hoy, hermanos, la medicina para la vida y para sanar. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Ya oramos, ahora vamos a continuar. Paz de Cristo, pueblo del Señor. Estos versículos ya tenía tiempo leyéndolos, leí el libro de Proverbios, no todo, pero una porción. Y estos versículos ya tenía tiempo de que los tenía en la mente. Agarré un libro y leí una porción y salió que era medicina para nuestra vida. Y dije, Señor, por algo yo tenía tiempo leyendo. Que por cierto, estos versículos los puse en una carta que me pidió el pastor y ya tenía tiempo y no sabía cómo desarrollarlos. Y el Señor me ayudó. Y estoy seguro que me van a ayudar. Y quiero compartir esta bendición con ustedes, hermanos. Amén. Y todo por el motivo, hermanos, de que el año pasado, el 2020, fue un año de destrucción, de muchos problemas en diferentes maneras para todo el mundo, para el pueblo del Señor. Desde cómo se alababa al Señor, todo se fue cambiando. Hubo muchos cambios y a muchos perdieron sus trabajos. Perdieron un ser querido y muchos también perdieron su salud. Y yo soy uno de los que todavía quedé un poco malón, de los de la salud, y quiero darle gracias a Dios que encontré esto y me reveló algo a lo que ha leído, y estoy seguro que me va a ayudar para sanar. Amén. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, esto. Otras familias, hermanos, en el año pasado, todo lo que pasó les fue de bendición por el motivo de que estuvieron en sus hogares conviviendo con sus esposas, con sus hijos, porque en el mundo que estamos viviendo, hermanos, estamos al corre y corre y no hay tiempo de sentarte a comer con tus hijos, aunque uno dice que los conoce, pero ya que tienes tiempo, sale la realidad. Y ya empiezan empieza uno a conocerse aún mejor. Amén. Y nos empezamos a conocer unos a otros. Y es de bendición porque sabemos cómo realmente somos, porque pasamos mucho tiempo juntos. Amén. Y aunque fue un año raro, hermano, de oscuridad, de tristezas, de muerte, de pasaron muchas cosas. Como quiera, a uno se les abrió la puerta de bendición. Vino Satanás, ¡pum!, nos puso algo, pero se abrió otra puerta. ¿Por qué? Porque hemos confiado en un Dios que vive y reina, hermanos. Y pasando el año, pues nomás es unos pocos minutos de diferencia, entramos el año nuevo igual, tristes, enfermos y enfermos espirituales. Porque por la causa de este asunto, esta pandemia, muchos se enfermaron y muchos se enfermaron espiritualmente. Y ya empezamos a muchos a etiquetar, es que quiero cuidarme y nos enfermamos espiritual. Y se nos olvidó a leer las escrituras a muchos. Y cuando nos dimos cuenta,
o cuando yo leí estas escrituras me di cuenta, y ustedes yo sé que las han leído y se van a dar cuenta, que la palabra de Dios es la que nos va a sanar desde adentro para afuera. Amén. Porque es medicina para nosotros, hermanos. Amén. De pies a cabeza, todo nos va a sanar. Porque estamos creyendo que la palabra de Dios nos tiene promesas y que es de vida para nosotros. Amén. Es vida para nuestros cuerpos y nos tiene muchas promesas. Las promesas de Dios, hermanos, y se nos olvida. En veces a nosotros, hermanos, a tomar la palabra del Señor en serio. Amén. Y a lo mejor no es que la tomemos en serio, es que se nos olvida, hermanos, que tenemos que venir a los pies del Señor. Y Juan 10:10 nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense, hermanos, lo que está aquí. El Señor viene para sanarnos. Satanás viene para matarnos. Que eso fue lo que sucedió. Usó una enfermedad para matarnos carnalmente y espiritualmente. Amén. Y el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Aquí en los Proverbios nos habla muchas veces que es medicina. Y tengo 4 puntos, hermanos. Y la medicina sabemos que trae receta para tomarla. Y aquí tengo una receta de 4 puntos. La primera es: está atento a mis palabras. 2, inclina tu oído a mis razones. 3, no se aparten de tus ojos. 4, guárdalas en medio de tu corazón. La medicina, cuando uno va al doctor, te dan tu receta. Amén. Y nos dicen cómo tomarla. Pero en la receta y en el botito de la medicina, ahí nos dice cómo la vamos a tomar. Y cuando la leemos con cuidado la receta, nos damos cuenta, hermanos, cómo se debe que tomar. Si te la tienes que tomar con jugo, con agua, con alimento o de alguna forma. Amén. Y cuando leemos las instrucciones, nos enfocamos bien, porque nos importa nuestra salud y no nos queremos enyerbar. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, la leemos en veces nomás así al ahí te va. A mí me ha sucedido, en veces leo y ya no supe ni lo que leí. Y aquí cuando leí esto, me regañé. Pero si nos enfocamos a leer la palabra del Señor, vamos a tener buenos resultados. Vamos a salir saludables, hermanos. Vamos a salir sanos, hermanos. El primer paso, hermanos, atento a mis palabras. Una de las cosas que tenemos que aprender, que cuando Dios habla, quiere toda nuestra atención. Amén. En totalidad. No la quiere una atención dividida. Amén. Y ahorita en el mundo que vivimos, por las televisiones, los sistemas que se encuentran, hermanos, a la tecnología moderna, todo eso nos está dañando, nos está quitando la atención de las cosas del Señor. Amén. Y esa enfermedad, yo lo digo que es como un cáncer, hermano, porque y yo la nombré atención dividida. Porque estás leyendo la Biblia y el celular aquí pita, y luego uno... No ponemos atención. Estamos haciendo lo que sea y el celular y estamos así. No nos enfocamos ni en la persona que estamos hablando, ni en lo que estamos viendo, ni en la palabra del Señor. Amén. Y es la atención dividida, que eso lo que vino Satanás, el ladrón, a traer a nosotros, a desviar nuestra mente para robarnos la bendición, para matarnos y destruir nuestra familia, nuestra generación. Quiere destruir todo lo que tenemos, hermanos. A él no le importa nada. Amén. Y lo hemos visto, hermanos, que esa atención dividida, nuestros hijos están viendo la tarea y están viéndola. Una de mis hijas,
La menor está haciendo la tarea y viendo el teléfono. Le dije, mija, deja eso. Y es la atención dividida. Le dije, no te enfocas ni en una cosa ni otra. Pero como están ya en ese ambiente y se están rolando esa bacteria, ese cáncer, pues se están encancerando todos, hermanos. Amén. Y igual en veces uno vamos a un restaurante, oímos la musiquita y estamos platicando y está la mente así como una canica. Amén. Y es muy difícil, hermanos, para poner atención. Y hay lugares en un restaurante no podemos hacer nada, pero en nuestros hogares, lo que está a nuestro alcance, sí podemos tomar una decisión y poner la atención, hermanos. Y el Señor, hermano, nos quiere ayudar con todo esto. Dios quiere toda nuestra atención. La llave bíblica, hermanos, para nosotros sanar es escuchar. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 4:23, yo tengo la versión Dios habla hoy. Dice, los que tienen oídos, oigan. También les dijo, fíjense en lo que oyen. Lucas 8:18, así pues, oigan bien, pues el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo que cree que tiene se le quitará. Son veces, si no estamos escuchando, que estamos creyendo que tenemos y realmente no tenemos nada, y lo poquito que tenemos, Satanás va a venir y nos lo va a arrebatar. Amén. So, hay que ponerle atención a las palabras del Señor para que nos empiece a sanar. Amén. Para que empiece a trabajar en nuestra vida. Tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, hermanos. Éxodo 15:26 dice así. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Y una porción que me importó aquí, que me interesó, que dice, si ponen ustedes toda su atención, 100%, está leyendo la palabra, apague todo y ponga su atención. No dividida su atención, hermanos. Amén. Romanos 10:17. Así pues, la fe nace por el oír y el mensaje viene de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a nacer si no atendemos las cosas del Señor cuando leemos? Si no hay fe. Amén. Si no está naciendo esa fe en el corazón. Yo tengo fe. Estamos enfermos. Algo, hay un error, hermanos. Y hay que buscarlo y hay que poner atención a la palabra del Señor. Amén. Para que empiece a entrar al corazón. Esas pastillitas del Señor, órale. Ese texto, ese versículo. Amén. Para que empiece a caer en el corazón, hermanos. Aleluya. Solo primeros, atentos a la palabra de Dios. Hay que estar atentos. Como cuando a una persona que ustedes quieran, están atentos ahí al 100%. Dos, inclina tu oído a mis razones. El inclina, hermanos, cuando uno inclina su rostro, tienes que inclinarte. Todos lo saben. Por eso Dios nos puso unos oídos que no se mueven. Ya veo los que tenemos, tienen animalitos, las orejas las mueven así. Ellos se inclinan su oído para escuchar. Al hombre no lo hizo así Dios. Quiere que se incline, que quiebre su rostro. Que se postre, amén, para poder entender con reverencia la palabra del Señor, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que, cuando estamos leyendo las Escrituras, estar atentos e inclinar nuestro oído para escuchar lo que la palabra nos dice. Cuando estamos leyendo, estás leyendo la palabra y estás recibiendo un mensaje también. Y Dios le va a ir hablando, hermanos. Se va uno enfocando más en la palabra y Dios nos va ayudando.
Amén. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que en veces oyen un ruido y dirigen la oreja así como para escuchar mejor. Igual a la palabra, si la estamos leyendo, hay que estar atentos a la palabra del Señor. ¿Qué tal, hermanos, que nos dé una palabra y que nos sane completamente? El Señor tiene el poder para hacer esto. Amén. Cuando uno comienza, hermanos, a inclinar su oído, poniendo la atención a las Escrituras, van a haber cambios en nuestra vida. Porque hay promesas de sanidad, de restauración, que nos da fuerza, nos levanta, nos quita tristezas, larga vida, prosperidad y le da abundancia. A lo mejor no va a dar mucho, pero lo que nos va a dar va a ser suficiente para vivir a gusto, hermanos. Amén. Y tenemos que estar atentos a todo eso, hermanos, porque el Señor, Él quiere ayudarnos, quiere sanarnos, quiere que estemos bien. En veces vamos a decir nosotros, ¿será cierto lo que dice el hermano las Escrituras? Si tengo leyendo yo ya mucho tiempo la Biblia y no me ha pasado nada, estoy igual. A lo mejor es porque no le hemos puesto atención completa al Señor. No hemos inclinado nuestro oído a ver qué nos quiere decir. Y por eso en veces se detiene uno en el camino. Porque no estamos atentos, no inclinamos el oído. Por eso en veces estamos enfermos, hermanos. En el Salmo 103, el salmista es una oración de bendición. Igual el del 1 al 5 dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmo anterior, el salmista, te estaba pasando por una lucha, el Salmo 102, y estoy seguro que este hombre de Dios estaba postrado en reverencia a nuestro Señor, clamando una oración que dice así, Salmo 102:2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate y respóndeme el día de que te invocare. El salmista todavía le decía a Dios, inclina, escúchame. Sabiendo que está en un trono alto, inclina para que me escuches. Amén. Y él estaba aquí en angustia y el Salmo 103 es cuando le dio la victoria. Le dice, Señor, ya me ayudaste, pero no se te olvide lo demás. Lo necesito. Y así estamos todos, hermanos. Yo estoy así. Yo necesito que el Señor me siga bendiciendo. Yo necesito que me siga ayudando. Amén. Aquí el salmista estaba pasando lo que muchos estuvimos pasando del año pasado para atrás. Pero hermanos, si Dios nos permite y nos da vida, nuestras próximas oraciones van a ser de victoria, de gozo, de alegría, de agradecimiento, como Salmo 103, hermanos, de sanidad. Gracias, Señor, porque me has levantado. Yo cometí un error y fallé, Señor, y me desvié, pero ahora tú me has levantado y estoy aquí. No se te olvide, Señor, que necesito de ti. Amén. Tenemos que continuar. Porque el Señor nos quiere enseñar que Él vive y reina. Amén. Y nosotros como su pueblo, en veces no nos dejamos enseñar. Y Él nos quiere decir, hey, mira, Santiago 1:18 dice, y el 19, dice así, Él porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación, el 19. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben
estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Cuando el Señor nos quiere enseñar algo, hermanos, con su escritura, y uno está atento y inclina su oído, vamos a ser enseñables. Y si lo ponemos en práctica, esa medicina, que palabra del Señor, nos va a ir sanando poco a poco. A su tiempo, pero vamos, nos va a sanar, hermanos. Por eso tenemos que estar atentos, hermanos, a la voz del Señor. Inclinar nuestro rostro hacia la voz del Señor para ser restaurados de todo, hermanos. Y así ya uno es obediente, ya uno es rebelde, no somos groseros con el Señor. Puede ser uno grosero, pueden ser con uno. El asunto es que si no eres grosero con el Señor y eres obediente, vas a ser obediente con todo mundo, hermanos. No nomás que dice, no, yo le obedezco a Dios, pero a usted no. No, hermanos, vamos a ser obedientes. 3 Juan 2 dice así: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Disculpen, hermanos. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere que salgamos adelante. Quiere que no tengamos miedo. Que lo que venga, hermanos, vamos a enfrentarlo. Amén. Gloria a Dios. Número 3. No se aparten de tus ojos. Que la palabra del Señor, hermanos, esté diario delante de nosotros. Que la palabra tiene promesas que para nosotros, sus hijos, los creyentes. Amén. Y Dios quiere que nos enfoquemos en su palabra. Amén. Entonces, estamos atentos, inclinarnos rostro y nuestros ojos en ellas. Fíjese que son los ojos y el oído. Y uno lo está leyendo. Amén. Y se va penetrando el corazón de esto, hermanos. Amén. El enfoque es algo, hermanos, que a Dios le agrada. Él quiere que uno se enfoque en las cosas de Él. Amén. Por eso nos hizo como humanos, hermano. Tenemos 2 ojos, pero el enfoque es una sola cosa. Voy a decir que ojos de predator, como de cazador. Y hay unos animales que tienen los ojos a un lado y no ven como nosotros. Pero a nosotros nos hizo con una mirada especial. Amén. Y todo es para el Señor, para que nos enfoquemos en su palabra, hermanos. Ya todo lo demás va a salir sobrando, hermanos. Pero fojándonos en el Señor, que haya enfoque en el Señor, en su palabra del Señor, y que empecemos a observarla, entrar en nuestra vida, entrar, vamos a ir sanando, hermanos. Porque si tenemos un enfoque espiritual borroso, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a entender la palabra, no vamos a entender lo que nos quiere decir, amén, y no vamos a poder entender lo que el Señor quiere darnos. Porque si no puedes entender una palabra ahora, si te doy más, te me vuelves loco. Amén. So, hay que entenderle a la palabra del Señor, hermanos, leyéndola, enfocándonos y poniéndole la atención. Amén. Y cuando uno tiene una vista saludable, el interés, hermanos, a la palabra va creciendo en su vida. Su vida espiritual va cambiando. Porque Jesús le dijo, habla de la vista espiritual en Lucas 11:34, dice, en la versión Reina Valera: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La mirada espiritual, hermanos, andamos viendo cosa buena, vamos a andar en luz. Andamos viendo cosas en el teléfono, van a haber problemas.
Tengo un amigo que va a una iglesia, hermanos, y la otra, y es supuestamente cristiano, y llegó a mi trabajo y llevaba el teléfono aquí. Y uno, pues, de mirón, le entregué una pintura y miré y estaba viendo algo no agradable. Una página de lo que los hombres normalmente ven, los hombres del mundo. Y miré yo así y él miró y no sabía ni cómo taparle. Amén. Y es un hombre que dice que es cristiano. Y entonces yo lo conocía como uno, ya que miré dije, este no anda bien. Este trae su enfoque en otro lado. Y le platiqué a mi esposa, le dije, mija, desagradablemente hay muchos hombres así. Y tenemos que tener cuidado, enfocarnos, hermanos, en la palabra del Señor, en lo que el Señor quiere para nosotros, en su receta, que dice que quiere sanarnos, quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Jesús habla de una vista no saludable, hermanos, que afecta a todo el cuerpo. Se contamina, se enferma, se daña. Amén. Y cuando uno lee los proverbios o otras escrituras que también, estos versículos deben que recordarnos a nosotros que es medicina, que nos quiere sanar, que nos quiere perdonar, que nos quiere limpiar. Y cuando dice el Señor, yo te quiero limpiar, es que te quiere limpiar de todo. Nueva criatura nos quiere hacer, hermanos. Yo quiero creer, hermanos, que si estamos llenos de la luz de Dios, del Espíritu Santo, no va a haber campo en su cuerpo para que haya enfermedad. No va a haber. Amén. Y yo quiero creer eso, que si usted está lleno del Espíritu Santo, no va a haber campo para que ninguna enfermedad esté con usted. Yo quiero creerlo. Amén. Voy a decir de las dos, pero las dos, pastor, para que no se ponga celosa ni una ni otra. Malaquías 4:2 dice, en Dios habla hoy. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría como becerro que salen del establo. Estando uno lleno del Espíritu Santo, vamos a andar contentos, alegres, hermanos. Amén. Enfocándonos en las cosas del Señor, no vamos a estar con un ojo aquí a la Escritura y otro ojo acá en el mundo, en el pecado. No, vamos a estar enfocándonos en lo que nos tenemos que enfocar. Si estamos trabajando en nuestro trabajo, trabajando bien en santidad, y lo que es. Dios no le podemos redondear las mesas ni nada, hermanos. Amén. Porque hay que agradarle al Señor. Hay que enfocarnos en su palabra para que el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas, hermanos. Para que Él sea nuestra medicina, para que nos dé vida en abundancia y estar sanos, hermanos. Amén. Y ahorita, hermanos, ya está la cuarta. Pueden ir pasando los músicos. Y hablamos de la primera, estar atento a la palabra del Señor. Atentos. La segunda, inclina tu oído a la del Señor. La tercera, no se aparten tus ojos de la palabra del Señor. La cuarta, hermanos, guárdala en medio de tu corazón. Hay que guardar la palabra del Señor. Y todo van a ser estos pasos, hermanos, que vamos a hacer para guardar la palabra. Tenemos que hacer estos pasos, hermanos, y ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, no va a funcionar. Ustedes ven a un niño, a veces cuando está creciendo, le quieres enseñar algo, le hablas, le quieres toda la atención del niño, le estás hablando y le estás... Él le estás enseñando y quiere uno que lo haga. Y así es más fácil, hermanos, para uno aprender y guardarse la palabra en el corazón. So, hay que ponerla a práctica, hermanos. Romanos 10:17
en Dios habla hoy dice así: así pues la fe nace por el oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Ya lo leímos anteriormente, hermanos, pero hay que depositar en el corazón, hay que guardar en el corazón la palabra del Señor, para que crezca, hermanos, para que crezca lo que Él tiene para nosotros. Amén. La medicina, hermanos, uno la toma y casi toda la medicina entra por tu sistema y entra la sangre y te sana. Pero la palabra de Dios, hermanos, va a algo más profundo. Entra a tu corazón directo, hermanos, y te quita todas tristezas, quita todo dolor, hermanos. Nos da gozo y nos da victorias. Y solamente hay que comenzar a practicar esta receta. Y yo voy a comenzar, ya comencé, pero voy a seguir, hermanos. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13: y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Cuando esta palabra entra al corazón, hermanos, dice que penetra hasta el alma y el espíritu, donde conectan a lo que nadie puede ver. Allí entra la palabra, hermanos, y dice que están desnudas las cosas para Él. Si hay algo allí que nos está estorbando, Él sabe qué es, y Él la va a sacar, y Él lo va a sanar. Amén. Y que esta palabra, hermanos, penetre hasta lo profundo del corazón. Ya por último, hermanos, puede poner sobre sus pies. Voy a leer unos versículos y vamos a hacer una oración. Proverbios 4:20, 22, con el que comencé: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina todo tu cuerpo. Y Proverbios 3:8 dice: esa es la mejor medicina para fortalecer el cuerpo. Amén. Vamos a practicar esto, hermanos, y va a haber una bendición, va a haber un cambio en su vida, en nuestra vida. Va a haber salud, va a haber bendición a la que el Señor nos quiera dar. Vamos a orar y luego va un canto. Padre Celestial, gracias, Padre Santo, por darme una oportunidad de estar aquí delante de un pueblo. Bendice a cada uno que escuchó, Señor, esta enseñanza. Te ruego, Señor Jesús, que la puedan poner en práctica y que funcione, Señor. Que nuestra fe crezca grandemente, Señor, y que usted haga la obra en nuestras vidas. Porque muchos estamos aquí, Señor, y necesitamos que aún entre a lo más profundo todavía. Queremos sanidad, restauración de parte suya. En el nombre de Jesucristo, declaro bendición sobre cada uno que está viendo aquí y los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, dándole gracias. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que cada día que
pase. Oh, sí, te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Que no sea agradable a ti. Límpianos con tu fuego, Señor. Que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Y aquí paso este lugar a que nos corresponde. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Paz de Cristo. ¿Qué deseamos para nuestro hermano ministro, hermanos? Que Dios los bendiga y los siga usando siempre. Amén. Aleluya. Medicina para nuestro cuerpo. Amén. Este es el año nuevo, este es el año 2021. Ya las cosas viejas del 2020 pasaron. Hay que estar mirando las nuevas perspectivas. Hay que empezar con una actitud nueva en este año. Hay que empezar este año positivos para que también así el Señor bendiga nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Así voy a invitar a nuestros hermanos allá antes que vengan a pasar aquí a ayudarnos a despedir el pueblo. Gloria a Dios, no hay cumpleañeros desde hoy hasta el sábado. Ya miraremos el domingo si hay para celebrar, amén. Yo sé que ayer celebraron unos y el antier también, pero amén, gloria a Dios. Amén, que el Señor mucho los bendiga a sus cumpleañeros, amén. Gloria a Dios, amén. Recuerden, hermanos, la oración está de 6 a 8 de la noche cada lunes. Y si usted tiene esa oportunidad de poder venir hacia el templo para poder orar, hágalo, hermano, amén. Hay que empezar este año como guerreros de oración que el Señor nos ha llamado a ser, hermanos.
Hermano, vamos a inclinar nuestro rostro, levantar nuestras manos en reverencia y vamos a despedirnos en este día. Padre Celestial, una vez más, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted es nuestra medicina para nuestros cuerpos físico y mental, Padre. También de igual manera espiritual que necesitamos en nuestras vidas para caminar en este mundo a diario, Señor. Queremos caminar hacia usted, Señor, para agradarle, para servirle en este nuevo año, mirando, Señor, adelante positivos, sabiendo que usted tiene todo bajo control, Señor. En este día le pedimos que nos despida en paz de este lugar, Señor, pero no de su santa y divina presencia. A los que nos están mirando a través de Facebook Live, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Padre, bendice sus vidas en manera especial. Que esa palabra llegue hasta ellos y los toque, Señor, y que también la puedan compartir con alguien, Padre. Ahora, Señor, ve delante de nosotros aclarando el camino, Señor, para poder llegar a nuestros hogares bien, Señor, en salud y bendecidos, Padre. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y a usted siempre sea la honra y la gloria para siempre. Amén, Señor, amén. Y el pueblo de Dios dice amén y adelante. Dios los bendiga, hermanos.